Que Dios les bendiga amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de sus hogares. Estamos haciendo un recorrido sobre lo que es el libro de Apocalipsis versículo a versículo. Si usted ha venido acompañándome en cada uno de los mensajes que nuestro Señor Jesucristo enviaría a las diferentes iglesias que Estaban situadas en el Asia Menor, lo que en la actualidad vendría siendo Turquía. Ha podido notar que nuestro Señor Jesucristo tenía palabras de reproches, de recriminaciones para las diferentes iglesias, pero también tenía palabras de consuelo, de elogios, porque Dios siempre, a través de la historia de la humanidad, siempre se ha resguardado. Un remanente fiel para sí. Y en la última carta que examinábamos, que fue el mensaje a la iglesia que se envió a Filadelfia, veíamos cómo el Señor abría una puerta y era la puerta de la evangelización mundial, donde surgieron grandes hombres que llevaron el mensaje de buenas nuevas a diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, hablábamos de Houston Taylor, William Carey, eh, David Brainer, David Livingston, entre otros misioneros que llevaron el mensaje. Y fue en esa época cuando el Evangelio llegó a Estados Unidos y se establecieron las primeras iglesias en Canadá y en diferentes regiones donde el mensaje no había llegado. Más tarde el evangelio había de diseminarse por otras regiones hasta venir a lo que es centroamérica y el salvador usted puede leer el libro yo se lo recomiendo hombres a las misiones o biografía de grandes cristianos allí encontrará estos grandes siervos de dios que en su tiempo dios los usó para llevar el mensaje a donde el Evangelio no había sido escuchado. Y ahora nos encontramos situados en la última iglesia, a la cual el Señor, triste y lamentablemente, no tenía un mensaje de consuelo, palabras de elogio, sino solamente eran reproches, Recriminaciones de los diferentes pecados que esta iglesia habría de tener, y es la iglesia la Odisea. Nos encontramos situados en el capítulo 3, versículo 14, y nos dice la palabra de la manera siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo, fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado, con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como podemos ver, esta iglesia era autosuficiente y poseía mucha prosperidad. Y al haber prosperidad también había mucha mundanalidad. Era evidente que la iglesia la odisea. Había excluido al Señor en su iglesia. No estaba la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La invitación de Jesucristo llamando desde la puerta no es un llamado al mundo incrédulo, sino más bien a los mismos creyentes, a que se volvieran de una vida de mundanalidad a un arrepentimiento genuino. Esta iglesia, la Odisea, también es un prototipo de la iglesia de la actualidad, donde hay fiestas, donde se celebra de todo, pero donde hay fiesta, día del pastor, día de la madre, día del hijo del pastor, donde hay todo tipo de festejo, de actividad, pero menos se celebra el día del Cristo crucificado. De manera de que haciendo estas reflexiones, esperando que sean de mucha bendición para su vida espiritual, que Dios se le bendiga.